Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como siempre, a esta hora y en este día, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil la economista Gabriela Orellana, directora Zonal 8 en el Servicio de Rentas Internas, con 20 años de carrera administrativa en, el, en la institución. Junto a nuestra invitada vamos a analizar el proyecto de reforma en la parte tributaria dentro de la ley de crecimiento económico para así poder entender la nueva dinámica que ha planteado el gobierno y dirigida para fomentar el emprendimiento y la producción. Economista, gracias por estar con nosotros, bienvenida, esperamos que se sienta muy cómoda en esta entrevista. Así es, muchas gracias Alberto, eh, realmente muchas gracias por el espacio, esos son el, los espacios que realmente necesitamos eh, como gobierno para poder comunicar realmente eh, la ley de crecimiento económico, sus ventajas, sus beneficios y lo que nos trae de nuevo, ¿no? Eh, efectivamente, para dinamizar la economía del país. En estos días, luego de que se presentó el proyecto de ley en la Asamblea Nacional, han existido varias, eh, varios señalamientos discordantes en torno al verdadero objetivo de la ley. Entre otros plantean entre los más sonados ahora último plantea de que si bien es cierto se elimina el anticipo del impuesto a la renta pero se incorporan alrededor de 760 millones de dólares de impuestos que van dirigidos precisamente hacia los empresarios, empresarios altos, medios, bajos y hacia las personas naturales que generan riqueza. ¿Qué acotación tiene que hacer al respecto? Bueno, a ver, eh, comenzamos co indicando a la ciudadanía que la ley de crecimiento está eh, fundamentada en dos pilares principales. Uh -huh. La primera es hacerlo mucho más simple, el enfoque tributario eh, para sectores, ciertos sectores, en los cuales se les han escuchado muchas las observaciones, se ha considerado justamente en esta ley eh, eliminar, como usted bien dice, la parte del anticipo del impuesto a la renta, pero... ¿Cuál es lo, lo principal? La simplicidad, justamente, y también la progresividad. Tiene estos dos enfoques principales. Como así también fomentar eh, la productividad, justamente, en el país. Efectivamente, como usted bien lo dice, se ha escuchado en muchos eh, medios, inclusive en redes sociales, también los he leído, eh, algunas aseveraciones eh, en que, efectivamente, se interpreta tal vez eh, con, con falta de conocimiento a dónde se va el enfoque no justamente del gobierno como lo que es la eliminación del impuesto a la renta la eliminación del impuesto a la renta es algo el que se, el, el, el perdón la eliminación del anticipo del impuesto a la renta viene ya conversándose con los empresarios escuchando a los empresarios ya desde el año 2017 la es algo nuevo no claro eh, es algo nuevo porque así fue nueva también la incorporación del anticipo. Eh, el anticipo del impuesto a la renta, doctrinalmente hablando, podríamos decir de que es un pago anticipado sobre un impuesto que tiene que cumplirse. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Pero lamentablemente se le introdujo una fórmula de cálculo en la que incluye todos los activos de la empresa, generando prácticamente un nuevo, impu un, un nuevo impuesto a mediados de año. Esa ha sido la impugnación básica del sector empresarial. Pero el momento en que se elimine ese anticipo del impuesto a la renta, calculado de la manera como se puso anteriormente, va a ser sustituido por un impuesto, por ejemplo, del 0.01% eh, a quien genere o facture más de un millón de dólares. Esa, ese 0.01% va a ser calculado sobre el bruto del ingreso o sobre el neto del ingreso. Es sobre los ingresos netos. Exactamente. Nosotros, eh, bueno, esa es una de las medidas como tal, eh, pero la contribución temporal que sería para los próximos el tres especial, años, claro. exactamente, está creada con el fin de que todos rememos hacia una misma dirección, ¿no? Para todo es conocido <coughs> que tenemos un déficit fiscal que cubrir y que efectivamente estamos pidiendo ese apoyo a las empresas. ¿Cuántas son? 10.403 empresas de acuerdo a la misma base de datos del Servicio de Rentas Internas que entrarían justamente a esta facturación de mayor de un millón de dólares, ¿no? Pero ¿cuánto facturaría, como usted bien dice, la que llega a ese millón de dólares? Mil sería la aportación justamente en ese año, ¿no? Mil Entonces, dólares. Mil dólares, porque estamos sobre el 0.01%. Eh, también es hay que, hay que recalcar que esto de aquí viene también eh, enfocado a un nivel o a un enfocado a la progresividad como tal. ¿Por qué? Porque es verdad, viene a una tabla, ¿no? Y en esa, en esa tabla, lo que se establece específicamente, tal cual como usted dice, que de 1 millón a 2 millones, ah, perdón, a 5 millones se establezca el 0.1%. Claro. ¿Ya? De 5 millones a 10 millones el 0.15% y lo que es de 10 millones en adelante sería el 0.2%, ¿no? Como le vuelvo a repetir, es un sector específico, ¿no? el cual efectivamente se le está solicitando esa recaudación que Ascendería al año 177 millones para el estado eh, y a los tres años 535 millones aproximadamente. Vamos a los impuestos que más le interesa a la gente. ¿Hay alguna corrección en cuanto al impuesto vehicular? El impuesto vehicular, efectivamente, lo que se hace es una corrección de texto en lo que antes se denomina. Eh, a ver, se dice que hay una creación, pero no es que hay una creación, más bien la ley establece una disminución de un porcentaje. Uh -huh. Eh, efectivo de un 15% justamente para los vehículos que están por debajo de los 20 mil dólares como avalúo. Yeah. Entonces, es importante recalcar que lo que ha sido es una modificación de texto a lo que antes se llamaba lo que era el impuesto al rodaje, ¿no? O mm -hmm. el impuesto, se le sigue llamando como impuesto a propiedad a los vehículos, se le está pidiendo para lo que sea identificado a los municipios a los gaps que sea un impuesto a la circulación de. De, de vehículos no. entonces es simplemente un ca el cambio de, del, del texto de lo, que, de lo que se llama impuesto a la propiedad de vehículos, anual de vehículos, propiedad ya. anual de vehículos. ahora es eh, impuesto a la circulación de vehículos. ya. y entonces el, se cambia el nombre. el nombre <coughs> pero se define para como tal el cambio de nombre, a efectos de que no exista una creación de una nueva tasa o de un nuevo impuesto. Así es, no hay un nuevo impuesto, no hay una creación de una nueva tasa. Lo que le decía era, lo que especifica uh -huh. es una disminución, solo por el año 2020, de un 15% para aquellos vehículos que estén por debajo de la valúa de, 15, de 20 mil dólares. Eh, ¿Se exime también a los vehículos clásicos, a los vehículos eléctricos y algunos Pero, así más. Así es. Eh, hay como exenciones del ICE, ya uh -huh. todo lo que tiene que ver vehículos eléctricos de cualquier eh, monto, ¿no? Ahora, también estas clases se va a desarrollar más, estas clases de especificaciones eh, van a estar mucho más aclaradas en el reglamento como tal. Entonces, claro. ahorita es como el texto como tal para ver si hay observaciones, eh, se debate esa, esas, eh, eh, las observaciones también es lo que ha, ha venido realizando nuestra directora general justamente en la asamblea. Antes de entrar directamente a la parte de lo que es el ICE, terminemos de ver esta parte general en la reforma de ciertas cuestiones en el Código Tributario. <coughs> Se establecen dentro de las reformas en el Código Tributario un proceso de prevención de prácticas elusivas de tributos. ¿A qué... ¿A qué se atribuye o por qué entramos a hablar de ilusiones fiscales eh, y no entramos directamente a definir o ampliar los conceptos de los tipos penales por evasión? Bueno, eh, usted sabe bien, como Servicio de Rentas Internas, siempre venimos revisando lo que es la defraudación fiscal. Uh -huh. Es una de las tareas que nos toca, lamentablemente, seguir y estar haciendo, ¿no? Eh, por qué? Porque efectivamente ha resaltado y ha saltado. Ahora último, por ejemplo, usted debe conocer hubo un allanamiento en cuatro provincias justamente por el fraude fiscal correspondiente a lo que se llama o se denomina facturas fantasmas, no, transacciones claro. inexistentes. Algo en Loja, eh, tengo entendido. Así lo que fue. es, Loja fue también en Guayaquil, no, y en otras dos provincias más. Es importantísimo que nosotros transparentamos mucho más lo que tiene que ver con la parte del fraude y lo, lo se aclarezca más justamente en el Código Tributario para que estas clases de, de prácticas eh, o malas prácticas o prácticas ilegales justamente se acentúen y se, se dé conocimiento a la ciudadanía que estamos efectivamente en constante control con respecto a todo lo que tiene que ver con estas malas prácticas, ¿no? o prácticas elusivas o prácticas realmente evasivas. ¿no? Dentro de lo que se hace una reforma en cuanto a los derechos y garantías de los sujetos pasivos. En donde se incluyen unas, en el artículo 30, se incluyen una serie de derechos que están constitucionalmente enunciados. Eh, ¿Es porque acaso no existían en la ley tributaria? Eh, a ver, lo que tiene que ver con derechos y garantías del contribuyente estaban o constaban, constan, mejor dicho, en una resolución como tal. Ya. Ya. Lo que quiere como eh, la propuesta eh, justamente es que se incluyan ya en un cuerpo legal y que se incluyan como parte de sus derechos y garantías al contribuyente dentro del código tributario, entonces ya él, él se sienta justamente por seguridad jurídica, no eh, es importantísimo elevarlo a una ley de ese catálogo de derechos y garantías para que efectivamente el contribuyente como tal pueda ya sentirse un poco más seguro jurídicamente ante los actos administrativos también. Pero también para que sea mucho más información, la, inf la confidencialidad de la información como tal. ¿no? Veo que se incorpora dentro de las formas y contenido de los actos que los actos administrativos serán debidamente motivados y se expedirán por cualquier documento, físico o digital. ¿Incorporan entonces la notificación digital de los actos administrativos? se incorpora la parte de electrónica ¿no? y se fortalece también nuestra gaceta tributaria que ya nosotros estamos manejándolos actualmente. Eh, poniéndonos ya en, un, en una economía globalizada, también introduciéndonos como país, es innecesario justamente actualmente hacerlo, nuestros actos administrativos en su mayoría de casos o procesos, hacerlos por medios electrónicos. Es fundamental justamente, inclusive esta más facilidad, eso también tiene que ver con la simplicidad que efectivamente proyectamos y que hemos venido dando avances como servicios de rentas internas. Usted debe conocer nuestra parte de simplicidad, también está en lo que son las declaraciones, no en la parte de los anexos, también darle facilidad de la inscripción. En el RUC, no, todo, todo eh, realizado en parte online. Me parece entonces, sumamente interesante entonces, la incorporación del elemento digital en la administración tributaria. Sumamente eh, interesante y para más comodidad justamente para el, contribuyente, para el contribuyente y para la administración tributaria también hay una, un, una reducción de costos, no, para ambos uh -huh. como tal. Y esta y este incorporan dentro de alguna parte la notificación jurídica en el campo digital. ¿La incorporan ya definitivamente? Bueno, la incorporación jurídica en el campo digital ya estaba dada. Eh, o sea, con las notificaciones que tengan el valor jurídico para hacer, sí. para hacer impugnaciones, sí, etc. Y el contribuyente inclusive uh -huh. en la actualidad si sí, hemos tenido impugnaciones con respecto a la parte de, de actos que se han emitido de actos, administrativos, eh, actos tributarios. administrativos tributarios que se han notificado por parte electrónica no eso es está dentro de nuestro dentro campo del también estándar actual sí, así es es momento de hacer una breve pausa en nuestra entrevista y volvemos inmediatamente de este corte okay. eh, no se vayan espérennos que regresamos inmediatamente con esta entrevista sobre el proceso de creación de nuevos impuestos y de un nuevo esquema tributario para el país a través de un proyecto presentado por la Presidencia de la República. Volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos junto a la economista Gabriela Orellana, directora Zonal 8 en el Servicio de Rentas Internas. Eh, economista, ¿qué considera usted la parte más importante de la reforma en cuanto a tributos y en cuanto a, a conceptos jurídicos en lo que se refiere a, a la ley de régimen tributario interno? Bueno, en realidad estoy bastante... Yo, yo, me yo me direccionaría justamente a las modificaciones eh, en, o a la creación de los nuevos régimen ¿no? que existen, uh -huh. eh, que se le está dando oportunidad al, a los microempresarios. Ya. Es importantísimo. Eh, sabemos que nosotros en el Ecuador, eh, inclusive hay informes ¿no? del de, de Banco Mundial en donde realizar o iniciar un negocio en el Ecuador es sumamente complicado en el sí. y desmotivante. ¿No? Eh, para, ¿Le puedo dar mi informe personal. <laughs> sí. Hay que hacer 14 o 15 trámites en diferentes instituciones públicas, entre ellas el servicio de rentas internas, ¿no? Efectivamente, antes del RUC también le piden otros requisitos. Entonces, se pone como bastante, podría repetir la palabra, desmotivante eh, con respecto al que recién quiere iniciar algún emprendimiento o, res, eh, o realizar algún proyecto que ha tenido eh, en mente. Entonces eh, la ley viene bastante enfocada a esa simplicidad, justamente para este sector, este sector que usted lo puede encontrar eh, en cada esquina prácticamente. Usted ve cada persona siempre innovando con algún alguna forma de negocio, al menos al, aquí en, así en Guaya, somos en Guayaquil, así somos en la costa, ¿no? en la costa sí. que efectivamente ya lo tenemos como en la sangre, no sí. justamente esa parte emprendedora es parte de vemos nuestro ADN. es parte y aparte de nuestra mayor actividad justamente aquí es el comercio precisamente hablando sobre esto veo que una de las reformas que se plantea es la mensualmente tenemos que hacer una declaración de IVA eh, tenemos que hacer eh, un, eh, básicamente la declaración de IVA mensual y de retención de, en, en la fuente eso ustedes plantean que pase a una declaración semestral. Exactamente, y ahí viene justamente ese mismo régimen simplificado. Eh, una <coughs> de las simplicidades que se da es que esa declaración que es mensual, ¿no, uh -huh. que actualmente es mensual, sea semestral. Es decir, que tengamos dos declaraciones en un, un ejercicio fiscal. ¿no? ¿Y qué pasa con el pago mensual del IVA? Bueno, pero los micro. ¿Se lo va a hacer o solamente la declaración pasa a seis meses? No, no. ¿O se hace el pago mensual? No, no, no. La declaración con su pago efectivamente se realiza de manera semestral con este proyecto. Es decir, todo lo que es IVA, lo que es ICE, ya no se hace de manera mensual, sino se va a realizar de manera semestral. ¿no? ¿Y eso Significa... no le originaría eh, problemas de fluidez de caja al Estado? Para nada, porque estamos primero, eh, es un grupo ¿no? eh, que se está priorizando. Pero no, ah, es, no la, es para todos. No es para todos. Ya, Esto para es un, no más este es un eso. régimen para microempresarios. ¿Qué es un microempresario? Estábamos hablando de lo que era ¿De que es, académico, ¿no? Sí. Se, eh, en el Ecuador se considera que a lo mucho una microempresa tiene nueve trabajadores y alcanza 300 mil dólares de ingresos. Entonces estamos ya. enfocándonos en, en la mayoría justamente de, sí. de negocios pequeños que encontramos al menos aquí en Guayaquil, eh, en la esquina. En una cada compañía esquina. que tenga... 6, 7 bienes y que cobre alrededor de unos 8, 9 mil, 10 mil dólares mensuales de, de arriendos, está considerada en ese, en ese rubro. A ver, si, si usted me dice que cobra 10 mil en el mes, sí. ya, 10 mil efectivamente, habría, habríamos que revisar si sí, obviamente pasa los 300.000 mil o no pasa los 300.000 mil anual, matemáticamente no pasa, ¿no? ¿no? efectivamente entonces estaría dentro de justamente como un microempresario. Todo ese como tipo tal. De, de, de microempresas que podríamos llamarlas así o personas naturales que están en ese ¿Cómo? régimen se verían exentos entonces de de hacer la declaración mensual. No exentos. Ah, eh, mensual. De Allá. mensual, exactamente. Ah. Es que la parte de exención. Académicamente la parte tributaria se puede malinterpretar. Claro. No, simplemente la obligación o el cumplimiento como tal ya no sería de, men, de mensual, sino, sino semestral. semestral. Y más bien incluido el, el, el pago. Claro, incluido sí. el pago, así es. Entonces, ¿qué le, le, le estamos dando de beneficio? Ese costo ese costo que efectivamente tenía que, que realizar el, ese microempresario o ese emprendedor en condiciones de microempresario ya no lo tendrían que realizar uh -huh. mensualmente. Sabemos que cuando se inicia un negocio o oh, ya es un eh, eh, o sea o en un proyecto de negocio que estamos sacando los papeles, ya tenemos nuestro RUC y todo, tal vez no vamos a tener una actividad inmediata, sino hasta que se posicione nuestro producto, efectivamente hasta que, bueno, digamos que tenga publicidad, se ponga en Facebook o en Instagram, lo que sea. Eh, no puede tener capaz en el momento ya una venta o algunas uh -huh. ventas que tenga que ser declaradas. Por lo tanto, también esa es una de las razones que se simplifica para que efectivamente de sus, eh, sus registros de tanto de sus ingresos o sin ser en sus cifras de ingresos y de, y de gastos y lo y perdón sí, y, y lo, lo realicen efectivamente de una manera semestral pero eso choca con un problema que hay en la Superintendencia de Compañías que yo sé que no es de su competencia uh -huh. sino de que para que usted conozca en la Superintendencia de Compañías una, una empresa una sociedad eh, unipersonal o pluripersonal que tenga activos por más de un millón de dólares le obligan a estar incorporada en el proceso de las NIF. Esto es mantener eh, un proceso de auditoría al año. Cuando sabemos de que una pequeña empresa que maneja los montos de los que estamos hablando le es duro pagar un contador, Así más es. aún pagar una auditoría anual, que está sobre el orden de los dos, tres, cuatro mil dólares, dependiendo del tamaño de la empresa auditora. Ustedes no han tomado eh, alguna consideración al respecto, no han conocido del asunto. En realidad no. Eh, ellos efectivamente, como usted bien dice, no es de competencia del servicio claro. de rentas internas. Sin embargo, la Superintendencia de Compañías trabaja o trabajamos en conjunto eh, en algunos controles como tal. Eh, sin embargo, ya es de competencia de la, o propuesta justamente de la entidad que usted menciona haberla realizado en su momento, como para que sea un conjunto de eso, pero. Si tenemos activos de más de un millón de dólares, seguramente no puede ser o no esté dentro de, de este pequeño grupo que son de 337 mil contribuyentes de como una microempresa. Cinco casas que le cuestan 300 mil dólares dan un millón y medio de dólares y cada casa promueve, proporciona un ingreso aproximado de dos mil dólares. Ahí tiene 10 mil. O puede ser esa mal, es la depende realidad de la cantidad de casas, o sea, la, como sea la casa esa es la o sea no edificios <laughs> y, en, y, en casas. Qué, y en qué sector <laughs> bienes bienes de ese tipo diga usted ma, eh, sector de Daule, sector de eh, ciudadela Kennedy estamos hablando de, de propiedades de nivel medio entonces hay que tener en consideración bueno, en la, esas eh, cuestiones y si es sector Kennedy no es de nivel ya El es bastante elevado alto estamos hablando en al San menos Borondón a nivel a nivel de Guayaquil el metro cuadrado en la Kennedy en Kennedy es alto inclusive sí. se da ahí con lo de San Borondon pero eh, más allá de eso lo, lo que interesa son y, el monto de los ingresos para por ese lado el, pero por lo el que otro interesa lado el monto de los ingresos así es eh, y otro beneficio por ejemplo del que estábamos conversando es la que eh, no sean agentes de retención ya no eso, eso es, es importantísimo eh, bueno ese sector fue escuchado sus observaciones han sido efectivamente consideradas dentro de esta ley de crecimiento, pero ante todo está también la parte de la formalidad. Muchas personas dicen, o sea, es una carga fiscal realizar justamente una declaración mensual por el mismo costo que le corresponde uh -huh. a cada uno asumir como, como microempresario o como pequeño emprendedor, pero también es una carga fiscal realizar esas declaraciones eh, mensuales también por anexos, ¿no? como agentes de retención claro. que son. Entonces, eh, es, es importante también considerar que se están, que también rentas como de un de una base que tiene 105 mil eh, agentes de retención, la propuesta actual es reducirla también en esta ley de, de, ese, de esa cantidad de 105 mil a 5 mil simplemente agentes de retención que estarían definidos por la misma administración y con eso efectivamente fortalece también lo que son parte del beneficio a los a, a los microempresarios. Como ¿Quiénes, tal, entrarían, ¿Quiénes entrarían? en esa base de agentes de retención? Bueno, eso va a estar catalogado por el servicio de rentas internas en base a un análisis que se va a corresponder, ¿no? a, la, a la institución. Hablando de montos, ¿no tienen definido algún monto? 5.000 contribuyentes, o sea, 5.000 claro. contribuyentes quedaríamos como tal, como agentes, para que efectivamente fortalezca la base de datos del Servicio de Rentas Internas por información. Allá, ah, por selección individual. Por selección individual, pero ya. también es importante recalcar que con la facturación electrónica también nosotros ya tenemos la información necesaria para seguir con nuestros controles, nuestras revisiones, ¿no? Es muy importante la facturación electrónica. Se ha hablado mucho en estos últimos días también de que se incrementa algún tipo de impuesto en la compra venta de bienes inmuebles cómo, cómo es la estructura que se ha planteado en torno a este, a este tema a ver eso más que creación de impuestos estaba como parte de que las sociedades estaban exoneradas no uh -huh. o son sus ingresos obtenidos justamente por la venta de un bien inmueble ocasional estaría exonerado de su impuesto a la renta, o sea, uh -huh. sería un ingreso exento, no está catalogado como ingresos exentos, claro, ya, entonces eh, no es que se está creando algo nuevo, sino que se está dejando fuera a las sociedades parte de esa exención y solamente eh, se encuentran las personas naturales como exentas de efectivamente de, eh, del ingreso que obtengan por la venta de un bien inmueble ocasional dentro o dentro de cinco años, no entonces, una, esa es la modificación, una, más no es creación de mira, impuesto. Una sociedad que tenga un bien inmueble por más de 20 años, ¿lo vende ahora y qué impuesto le ocasionaría? Lo vende ahora, no, lo, si es persona natural, no le ocasiona no. impuesto. Sociedad. ¿So sociedad ahora, sí. ahorita está exento. Ya, con, la, con, la con la aceptación de la ley estaría ya grabado. ¿En eh, cuánto se plantea el impuesto? Es grabable? decir, ese ingreso estaría parte de su declaración del impuesto a la renta. Entonces tendría yeah. que hacer su conciliación normal y sobre eso hacer su efectivamente el, el, la tarifa que le corresponde. ¿Y de cuánto es la tarifa que le correspondería? 25%. 25% por supuesto como como sociedades. Como sociedad vende un bien inmueble en 400 mil dólares le tocaría pagar 100 mil de impuestos. Tocaría efectivamente, pero Ojo, que también eso va con la parte deducible, ¿no? No mm. es que eso es sobre el ingreso de, ese, de la tarifa del impuesto a la renta. Yeah. Usted bien sabe que debe de, de, de hacer efectivamente su conciliación, que va a sus ingresos grabados menos lo que es deducible de sus gastos, ¿no? Yeah. Que traería todos efectivamente sus papeleos correspondientes a eso. Pero el ministro indicó hoy día en la mañana mm -hmm. que ha obtenido y ha considerado observaciones con respecto a esa medida. Bien. Y es muy posible que se elimine, tomando en consideración. Dejando afuera a las sociedades en esos casos. Así es, quedaría tal cual. Quedaría tal cual. hasta ahora. Es. Considerando la ocasionalidad, no la, no la permanente presencia en el negocio. Considerando tal cual como se encuentra el día de El día de hoy. El día de hoy. Interesante, interesante información y de última hora. Sí, lo dijo hoy día en contacto directo. Interesante. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Volvemos inmediatamente con nuestra entrevista en torno al tema impositivo. Estamos de regreso en mesa, análisis política de actualidad. Continuamos revisando las posibles reformas tributarias consideradas como parte de la ley de crecimiento económico, junto con la economista Gabriela Orellana, directora zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. Economista, en cuanto ya hemos tocado algunos de los puntos más, eh, más conocidos. ¿Cuáles considera usted que deberían de ser los puntos que realmente deberían prácticamente pasar intocados por efectos económicos para el Estado? Como por efectos económicos, bueno, eh, yo creería que aparte de los que ya hemos tocado hay algunos uh -huh. puntos ahí importantísimos, como es el aporte justamente de las empresas, ¿no? que ya hemos uh -huh. conversado, que son, es una fuerte recaudación que se espera justamente de ese apoyo de las sociedades, de 10.403 sociedades específicamente. Uh -huh. Eso yo creería que es primordial eh, que pase justamente en esa ley para que el gobierno pueda solventar su déficit que actualmente conocemos todos. ¿no? ¿Qué tenemos sobre el impuesto a la renta eh, único para, el, para los... Para las actividades del sector bananero? Para las actividades del sector bananero, efectivamente, tenemos que ya. Bueno, me parece que es el sector que ha tenido muy buenas. Eh, eh, ha hecho muy buenas críticas al respecto ¿no? de la ley como tal. Uh -huh. Porque a ellos, antes simplemente su impuesto era considerado en la parte de exportaciones y actualmente hay un impuesto también que se consideran a lo que son la producción local como tal, ¿no? Y usted tiene ahí la ley eh, tal cual como efectivamente se lo redacta. ¿no? Eh, 2% como impuesto único para lo que es los productores eh, locales y para los que son exportadores ya se le aumenta un porcentaje adicional, me parece. no Sí, sí. el 2% como precio mínimo, eh, del Pero, precio mínimo de sustentación. Considerando que ya el sector bananero ya tenía, al menos gozaba de ese impuesto único, no de esa que al final y al cabo para nosotros es importantísimo los sectores, o esta clase de sectores, porque... También va a enfocada la ley a la formalización de, de estos contribuyentes como tal, desde el pequeño contribuyente así como también efectivamente que el grande ya está un poco mucho mucho mejor reestructurado. Pero tenemos el régimen simplificado que es para las actividades agropecuarias, ¿no? También que viene justamente en la página que usted tiene, que sigue. Una pregunta Ajá. netamente teórica sobre el tema del impuesto a la renta al sector bananero. Dentro de la teoría tributaria se considera de que una de las cuestiones más contraproducentes es la exportación de impuestos. Si le estamos imponiendo un impuesto al sector bananero, que es uno de los, quizás el sector más fuerte de exportación del país, ¿esto no nos quita competitividad en el exterior? La verdad es que yo creería que no. Porque así mismo como efectivamente le ponemos un impuesto, como usted dice, de un porcentaje único... Eh, antes estaba grabado como cualquier otra sociedad. Uh -huh. Hemos ido avanzando en ese sector. Ellos también tienen devoluciones de impuestos y justamente por esas exportaciones, ¿Drobac? por supuesto. O ahora, claro, y es automático, ¿no? Uh -huh. y, y más allá tiene también la parte de las retenciones eh, de IVA, también se de renta. Entonces sí, hay, hay una fuerte devolución justamente para el sector exportador importantísima, en el cual le ayuda justamente a esa liquidez en su negocio. Entrando al sector, me parece importante y muy interesante, porque además esto aquí se va a replicar después en camaroneros, se va a replicar en cacauteros, que son los sectores de exportación más fuertes que hay. Bueno, aquí por la, de que son las actividades agropecuarias, porque aquí claro. está la parte de agricultores, agricultores. No a ver, primero eh, sería bueno mencionar a qué sectores efectivamente se especifica, ¿no? Para no olvidar y saltar una, hasta agrícola, apícola. Avícola, pecuario, un, eh, cubícula, me parece, junícula, sí. y carnes, ¿no? En estado Cárnico, natural. O sea. Ya la parte forestal es la que está fuera justamente de, de este régimen simplificado, pero este régimen nos trae también una tarifa única, ¿no? Uh -huh. ¿Por eh, qué la sería? parte forestal no está incluida? Bueno, eso efectivamente lo han considerado, tal vez es la proporción de la venta, ¿no? Eh, por la exportación, por la, la exportación, parte forestal estaría la madera, estaría la teca, Ajá. efectivamente, así. Claro, que ahí eh, hay que tener un cuidado muy especial. Hay que tener más cuidado exactamente, eh, justamente cuando ya se comienza mm. a manejar la parte en estado natural con, con la parte forestal, yeah. ¿no? Pero más allá de, eh, de lo indicado... Aquí viene la parte de simplicidad y también viene la parte de progresividad porque ¿Qué tenemos, también qué cambia entre las declaraciones la forma de declarar o de pagar actualmente con la que se plantea a futuro en cuanto a estos sectores. Actualmente está en el régimen normal, ya. que es el régimen de cualquier sociedad, que se plantea que también tengan una tarifa única como el impuesto al banano, ya, ya como el sector bananero. Entonces se plantea efectivamente una tabla progresiva de acuerdo a sus ingresos, que comienza con 13 mil dólares, ¿no? o de 0 a 13 mil dólares, ellos no cancelarían nada en lo que son productos locales, uh -huh. pero sin embargo también en los exportadores tienen una tarifa. La tarifa, de, de, me parece que el último reglón es de 5 millones en adelante, que pagarían hasta un máximo de 2% de, so, de los ingresos, de esos 5 millones, efectivamente es, eh, en la parte de exportadores, y lo que son en productores locales, el 1.80 muy interesante facilita mucho el trabajo en el sector muchísimo. agrícola acuícola y formaliza el sector uh -huh. también eso es una de las cosas también que se ha escuchado en todas estas mesas eh, en, de conversaciones que se ha tenido con los sectores y el gobierno lo ha tomado en consideración y creo que también va a ayudar muchísimo al control como tal no y también a la formalización, que es también lo que nos interesa como servicio de rentas internas. Hablando de la formalización, hace algunos años para formalizar a los pequeños comerciantes, se introdujo el RICE. ¿Qué éxito o qué ha tenido éxito el RICE? El rice sí, o sea, efectivamente facilitó muchísimo a, 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 la, a, a los pequeños, no, uh -huh. comerciantes como tal, eh, al artesano que efectivamente buscaba una comodidad, una simplicidad justamente en esa, de, eh, en no tener que estar dependiendo en ese régimen eh, que es el. Global, ¿no? Sino que efectivamente ya tener algo específico, ¿no? Por supuesto que sí. Eh, sí se facilitó bastante, ¿no? Justamente a lo que son los más pequeños. Dentro de los planteamientos que se hacen en torno a la renta de personas naturales, estamos hablando de que se plantea de que quien tenga ingresos superiores a 100 mil dólares pierde el derecho de. De rebajar ciertas, eh, ciertos gastos para poder disminuir el monto del impuesto final. Uh -huh. eh, gastos personales. Gastos personales. Hablemos de gastos en. A alimentación. Alimentación, medicinas, vivienda, vivienda salud, educación, educación. etc. Eh, ¿Usted cree que esto es positivo? A ver, primero empezar eh, comentándolo usted que estamos refiriéndonos al punto 0.6 de la población, no aquellos contribuyentes que ganan mensualmente 8.333 para ser exactos dólares mensuales, no es un grupo reducido. Efectivamente, dando la progresividad, el que, el enfoque, como se les había mencionado, eh, los que pagan más o los que ganan más pagarían más. Sin embargo es importante reflexionar sobre justamente esa medida porque primero se está considerando a 10578 personas naturales, ¿no? En este sentido, o contribuyentes que que su contribución o la disminución realmente por gastos personales en este año alrededor por, son de 14700 aproximadamente. Uh -huh. No es un valor tan alto de deducción. Las personas que ganan más de 100.000 Empezarían a contar desde cero. De no 100.000 ingresos netos. Ingresos netos como tal. A, ¿Ingreso neto o ingreso bruto? Netos. Ya. Y son netos, así es. Y estarían, y, re, y realmente ese comité, eso se va a, a ejercer como si se aprueba la ley, se aprueba uh -huh. esta medida, sería a partir del 2021. No en el 2020, porque efectivamente ellos tendrían que declarar en el 2020. Todo lo que es, es con respecto... el 19, en el, 20, a, el 20. Así es. Esto es para ya el 2021. Y no lo que tendrían el derecho es, a la exención de los 14 mil y algo. De los 14 mil, cada año se va modificando un poco claro. la base, no en gastos personales. Pero no tendrían eh, derecho a esa exención base. No tendrían derecho a esa exención base. Así es. Ya no, no podría hay. ser deducible. Ahora, cuando se comenzamos con los gastos personales, en realidad, yo recuerdo eh, años atrás. Efectivamente, la idea de los gastos personales es la incenti era incentivar justamente al contribuyente a pedir sus facturas como tal, como parte de nuestra cultura tributaria. Eso dio resultados. Eso dio mucho resultado. Fue eh, un, o sea, el fin o el objetivo efectivamente fue exitoso para el servicio de rentas como tal las personas se interesaban justamente de obtener esas facturas ese fue el motivo por el cual pero no es que se va a disminuir o sea va, la persona va a dejar de consumir o se va a ver o, o, o no va a querer realizar sus compras con respecto a alimentación porque son efectivamente consumos básicos no que efectivamente uh -huh. tienen las personas como tal porque eso también lo he escuchado en algunos, en algunas, bueno, periódicos, eh, como que sí va a haber una restricción al consumo, que efectivamente esto afecta bastante a los ecuatorianos, Yo no pero desde sí, otro punto de este, vista. esto es simplemente a un sector pequeño, ¿no? que también estamos pidiendo como apóyanos justamente con un granito de arena en esa reforma. Si la persona tiene 100 mil dólares de ingresos el día de hoy, y ti, o sea, en el, en el momento que le toque declarar el 2019, en abril del, del 2020, tuvo 100 mil dólares de ingresos netos. De esos 100 mil deducimos los 14 mil y algo, que es la base imponible, que es el mínimo de la base imponible. Esto le genera un impuesto a la renta de cuánto? Del 14-15% es más o menos, ¿no? conforme a la tabla. Mire, eh, si vamos a, si vemos inclusive los gastos personales diluidos a, en los 12 uh -huh. meses, son 1,200 efectivamente la deducción de los 8,300. Claro. Eh, ellos estarían incrementando en un 1,500 dólares, que es más o menos el cálculo que usted quiere señalar, uh -huh. ¿no? Eh, el porcentaje realmente no es tan fuerte como mencionaban del 20 o 27%. No, no, no es ese. ese el, claro, porque el no porcentaje. empieza con el 20-25%, empieza con no el 15-16%, más o menos. Exactamente. La tabla de progresividad. No da, no da para ese nombre, exactamente. Entonces, el no el es tan fuerte en realidad. Eso sería más o menos mil y pico de dólares. Mil y pico, así es. A una persona que gana 100 y que se le quita la base deducible. La base deducible. Ya. Que la base deducible no es tan fuerte, ¿no? Claro, es de 14 mil y algo. Son nada 14 mil 700 más. en comparación a los ingresos, ¿no? Como tal. Ahora. Esta misma, esta misma, eh, ¿por qué no se ha tomado, por qué no se ha tomado más bien el camino? Porque a mí me preocupa una cosa, pueden haber empresas que acepten el planteamiento de, en, del empleado, que bueno, no gano 100 mil, gano 180 mil, pero como ya no tengo derecho a las deducciones, le pido a la empresa... Que me registre con un sueldo menor. Bueno, pero no solamente sería ahí, tendría que hacerlo con, también con la otra institución que es el IES, ¿no? Y ahí había, tendría, tendría que hacerlo con todo. En sí, Antiguamente había esa práctica. Pero es perjudicial para la misma persona también. Porque, o sea, si yo lo, lo, yo lo veo de un punto de, más globalizado, ¿no? Uh -huh. eh, por beneficiarse solamente cuánto de lo que estamos hablando, por no pagar 1500 me voy a dejar o voy a bajar realmente un sueldo real que me beneficie inclusive hasta para en futuro mi jubilación con el IES. O sea, bueno, dadas las condiciones ser? en las que está en el IES en este momento realmente. Pero y si no lo estuviese? porque usted uh -huh. me dice desde antes pasaba esa práctica y antes no estábamos así. ¿No? Entonces eh, es bastante relativo, es como yo no creería que alguien se arriesgue tanto para o las empresas se arriesguen tanto porque también para ellos eso es, es gasto deducible. Entonces, al ser gasto deducible a mí me conviene como empresa pagarte los 180 porque también voy a tener efectivamente tus beneficios sociales sobre esos sueldos, todos tus décimos, todo eso es deducible para mi empresa. Habría que entrar en un control sueldos más y fuerte de lo que es la ilusión. Sueldos y salarios es parte de mi es de mi deducibilidad de impuesto a la renta. Entonces, como Acoger justamente esa sugerencia de parte de mi empleado tal vez no sea muy conveniente para la empresa. Es probable. Habría que ver los niveles éticos de cada empresa y de las personas. Así como la, el, esto implica también la necesidad de que mejoren las condiciones del IES, que en mi criterio es el gran accionante. Porque si el IES diera los servicios correctos, buen servicio de salud, buen servicio de jubilación, etc. Entonces la gente pelearía más por Elías. Es pelearía probable de otra forma. Hacemos una última pausa en mesa análisis y retornamos inmediatamente con unas cuantas conclusiones de nuestra conversación con la economista Gabriela Orellana, directora de la Zona 8 del Servicio de Rentas Internas. Hoy en nuestra conversación está versando en torno a las posibles reformas económicas contempladas en la Ley de Crecimiento Económico. Volvemos Volvemos en, nue en, nue en nuestra entrevista sobre el tema de los impuestos posibles que se van a contemplar en la reforma tributaria enviados. Economista, existe en la actualidad en las normas tributarias vigentes que si yo quiero, si yo no tengo las posibilidades económicas, por diferentes motivos, por falta de liquidez, se realizó el hecho generador. Se causó ya una base de, de, de declaración de un impuesto. Por diferentes motivos no me entró el, el dinero, tuve que hacer otros pagos y voy a caer en mora con el SRI. Se ha planteado, tengo entendido, la posibilidad de que se pueda pedir al Servicio de Rentas Internas eh, plazos para el pago. Así es, la ley de crecimiento nos trae un plan excepcional por única vez. Uh -huh. Muy interesante, porque en el código tributario, al menos con, con impuestos como retenciones, con IVA o con ICE, efectivamente no se le da una facilidad al contribuyente, como su palabra lo dice, nosotros tenemos una herramienta que se llama facilidad de pago. Claro. ¿no? Entonces este plan que nos trae que los contribuyentes que se encuentren efectivamente con deuda del servicio de rentas internas, ya sea determinados por la misma administración o autodeterminados, es decir, mm -hmm. como usted bien decía eh, hice mi declaración pero efectivamente no tengo la liquidez para poder pagarlo, especialmente nos pasa mucho con retenciones, claro, sí. Eh, esto nos trae justamente la ley de crecimiento, que se pueda hacer un plan de 12 meses en donde yo me pueda poner al día y darle esa facilidad al contribuyente, como su palabra bien lo dice, no, es una facilidad de pago para que se pongan al día. ¿Por qué? Porque a muchos les perjudica en su estado tributario, efectivamente. o cuando son exportadores o son importadores como tal y suele pasar lo que usted nos dice y pasa bastante hemos tenido siempre muchos contribuyentes que nos dicen queremos pagar pero no tenemos la liquidez para hacerlo mi negocio yo le aseguro que vamos a vamos a salir pero denos una mano pero legalmente no hay una posibilidad para eso ya que estamos entrando en esta parte peguémonos un brinquito hacia el hacia la exención eh, o la eliminación de los impuestos, aunque yo sé que no es su línea, porque esto es aduana, eh, la eliminación de los impuestos a la importación de todo lo que son artículos electrónicos. Eh, ¿De qué manera podría afectar al Estado Nacional el dejar de percibir esos ingresos? Bueno, eh, la ley de crecimiento está muy bien. Para la parte de beneficio, como también por la parte recaudatoria. Uh -huh. Entonces, se va compensando. Yo no creo que, que se le vaya afectando. Por ejemplo, uno de los, de los aranceles ya eliminados, tengo entendido, porque ya está la resolución en COMEX, uh -huh. ya salió uh -huh. la resolución con respecto a todo lo que tiene que ver con la parte electrónica, que son las tablets, que son efectivamente celulares, ¿no? Todos lo que son computadoras, eh, computadoras así teléfonos. es. Entonces, teléfonos, eso ya está con arancel cero, ¿no? Y justamente es la motivación para el mismo ciudadano que pueda obtener, pueda siempre estar eh, informado, que sea un, también, lo, se utiliza mucho también para, como herramientas de trabajo, ¿eh? es y especialmente para el, para el pequeño emprendedor. No, y para en el, mi caso el, el es herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo, ya, no, ya hace mucho tiempo dejó de ser un lujo tenerlos. ¿no? Pero veamos ahora la contraparte. Se establece varios impuestos a los planes de consumo. ¿Qué impuestos son? Ok, primero tocar eh, las estadísticas, vámonos yeah. por las estadísticas, estamos hablando de los post pagos, ¿no? Yeah. Se establece un porcentaje para las personas que efectivamente tienen esta clase de planes, eh, de voz, de, 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 datos y SMS, sí. ¿no? Específicamente, y corresponde más o menos a un 30% de la población, ¿no? El otro porcentaje de la población le corresponde justamente a lo que son prepago, lo cual no se ha tocado. ¿No? A los que son postpago lo que se les pone es la tarifa efectivamente eh, del 10% de ICE como tal. ¿no? ¿No se incrementa IVA, no se incrementa nada? No, más. es la tarifa del ICE Solamente como tal, ICE. 10%. ¿De qué manera se calcula el ICE ahí? Directamente de su base imponible, ¿no? Eh, Incluyendo efectivamente. Incluyendo IVA. Incluye, a ver. Eh, nosotros tenemos siempre lo que se dice: no hay impuestos sobre impuestos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay formas de cómo hacer una, un, un cálculo justamente para la parte de lo que es el ICE. En este caso, sobre la base imponible. Sobre la base, base imponible, imponible neta imponible. sin incluir IVA. Sin incluir IVA, de lo que efectivamente está dentro de la. De la ley como tal, ¿no? Ya. Ahora, el reglamento específicamente lo va a especificar mucho más profundo. Y establecerá ¿no? la forma. Y formula. establecerá la forma. Este incremento del ICE sobre este 30% de personas que tienen el consumo postpago, ¿tiene ah. alguna justificación eh, de orden económico, de orden legal? ¿Cuál es el estudio que se hizo para poder determinar a estos sí y a estos no? Rompiendo el principio de generalidad tributaria? Más bien por el principio de progresividad, ¿no? Se está considerando no al prepago, que es por lo general el sector efectivamente que tiene menos ingresos, y se está prácticamente poniendo el impuesto al sector que tiene más ingresos, ¿no? Correspondiente si tienes un plan postpago. Eso es algo de. Se ha, o sea, se lo ha considerado de esa forma, tomando en consideración que el lo que tienen prepago es un prácticamente 70%. ¿no? Mm. Y que se va pagando ese prepago y que las personas de muy bajos recursos no lo tienen, se manejan mucho más con prepago. Entonces, para no afectar justamente al principio de progresividad, no se afecta al, al que menos tiene, sino al que más tiene. Existe un régimen tarifario dentro de lo que son las eh, telefónicas, de que si bien es cierto se establece un prepago, pero se establece un prepago por efectos de control. Y eso se maneja mucho a nivel empresario. Eso no ha sido considerado. Bueno, la parte de lo que es empresarial, eso se mantiene. Eso uh -huh. tiene su 15%. Eso no se topa. Y esos son los planes corporativos, sí. específicamente. Eso actualmente existe y eso se mantiene igual. Y eso se mantiene igual. Así es. Ay, no, no es de que se les quita no, esa no, parte. No no, 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 no se les quita. Aquí vine y usted me hace. Eh, yo, yo los veo siempre cuando hablo del postpago también. Me voy a la parte de los digitales, ¿no? Yeah. Cuando hemos hablado de las computadoras, de las de las tablets, eh, efectivamente me recuerdo también que hay una formalización de IVA, ¿no? Justamente mm. para los servicios digitales como tal. ¿Cómo y es a, eso? ¿Y a qué se refiere? Justamente el IVA eh, se va a ser grabado justamente al costo del servicio, tanto de estas plataformas digitales, que es, por ejemplo, Uber UberX o el Uber o ya, el Globo, de las plataformas, de las plataformas ya, digitales. Ya, Pero las aquí plataformas es interesante. De consumo. Sí, aquí, exactamente. Pero aquí eh, sí me gustaría eh, dejar en claro a la comunidad como tal, porque sea mal informado que es sobre el servicio como tal, ¿no? Y uh -huh. no es sobre el servi o sea, no es sobre el costo de, de lo que usted le factura, por ejemplo, eh, una. usted. A ver, pongamos un ejemplo cierto. Siempre le pongo ese ejemplo. Eh, just, eh, en las conferencias, porque es mucho más didáctico, ¿no? Ya. Eh, usted compra por Uber Eats eh, un, una pizza de 20 dólares. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto le cobra Uber Eats por traérsela? Creo que 2 dos, dos dólares. dólares. Exactamente. Ya. Entonces, el IVA como tal está grabado a esos dos dólares. No a los 20. No a los 20. Interesante la aclaración. Es interesantísima porque muchos han dicho, no, es sobre los 20 o es sobre el valor de lo que usted le cobran Netflix o el, o el valor que usted le cobra, ¿no? De toda la facturación que, que pidió que les, les traigan o que le ayuden con esas compras. el caso de Netflix, por ejemplo, ¿qué se graba si Netflix cobra 13.50, creo, 13.70 por el servicio mensual? Se graba justamente el costo de. De esa, de, de esa tarifa, no, de ese, en la factura a ver, en la facturación de Netflix efectivamente está eh, lo, lo de los 13 dólares o 7.99 en realidad que, que es lo yeah. que se factura, pero la tarjeta de crédito usted le hace una, un cobro adicional por eso, ¿no? Entonces, yeah. es justamente la, la tarjeta de crédito para mí es como una agente de retención de ese valor de IVA también. Ya. ya. Entonces, aquí hay un costo que igual usted está pagando por, con la tarjeta de crédito por utilizar ese servicio. Sí, definitivamente. Ya. Y cobra un 5% ese, de retención de la salida de IVA y todo eso. Así es. Y sobre ese mismo costo efectivamente va a haber un valor del costo del IVA, que lo tendrá que reportar la tarjeta de crédito como tal. Ya, o sea, no es exactamente en este caso, no es al servicio de Netflix, sino al servicio de la tarjeta de crédito. Al servicio de la tarjeta. Dentro de esto, el, el crecimiento impositivo, ¿a cuánto ascendería la, la carga tributaria que tendríamos los ecuatorianos a partir de estas reformas? ¿Asciende, sube, se mantiene igual, baja como está? A ver, primero decir que todas esas reformas nos traen, eh, si se aprueban como tal, uh -huh. traerían... Eh, recursos al estado por 735 millones es lo que mm, se espera claro no de ahí efectivamente hay un equilibrio porque también eh, se está eh, <coughs> enfocando en lo que son eh, beneficios que hay como también hay cosas que se están grabando como hemos conversado no entonces todo eso trae una recaudación efectiva la carga como tal eh, yo sería irresponsable en decirle cuánto sería la carga cuando eso le corresponde justamente mencionarlo ya al ministro como tal, ¿no? Es decir, cuál pues la carga, carga fiscal en sí eh, ya a la no cual podríamos, el monto. así es. Yo lo que le puedo decir y decirle seguramente a cuánto sería el monto de recaudación que efectivamente tendríamos. Y tendríamos que hacer eh, impactos de cada una de las medidas ante la ante la sociedad, ¿no? ¿Cuánto impactaría? Uh -huh. Y eso en su momento el Servicio de Rentas Internas, de lo que tengo entendido, tendrían que realizarla si efectivamente lo solicitasen de esa manera. ¿Usted cómo siente, ya para terminar, usted cómo siente el, el ingreso por cobro tributario en, en la zona que usted tiene bajo su control? ¿El, contribu ¿El contribuyente ya entendió que es necesario aportar para el desarrollo del Estado o siguen peleando duramente contra la evasión tributaria? Yo creo que en menos eh, en menos cantidad. Nosotros hemos tenido, eh, bueno, durante todos estos años realmente, yo diría una buena concientización con el contribuyente. Trabajamos de la mano con el contribuyente. Estamos las puertas abiertas del servicio de rentas internas para el contribuyente. Eh, hemos acercado un poco más hacia, hacia el mismo contribuyente. Eh, yo creo que ha sido un balance muy positivo. No es tanto, eh, efectivamente, las prácticas que se encuentran justo en, en las revisiones de control ¿no? ya internas uh -huh. de las empresas, ya se van anunciando, anunciándoles el riesgo y ese riesgo ya no se va encontrando en siguientes, eh, en siguientes años. Entonces yo creo que es un balance positivo. Claro que está, eh, y claro que sí, bien cierto que tenemos que nosotros siempre mantener el control justamente en el combate de ese fraude fiscal, en especial con lo que son empresas fantasma. Eso era un riesgo que se encontró y al cual se dio bastante énfasis del el 2016. Entonces, ese riesgo disminuye, pero tampoco es que efectivamente nosotros hemos dejado de controlar eso, ¿no? El riesgo por lo general puede disminuir. Pero hay que seguirlo controlando para que no se, no se no ah, vuelva, a crecer. No vuelva a crecer. Y así mismo con todos los riesgos que encontramos. No vamos orientando y vamos también eh, indicándole al contribuyente que también una defraudación tributaria como tal o, a, o arriesgarse a una defraudación tributaria es peligrosa porque también tiene sus consecuencias. Y lo vemos justamente con lo que acabamos de ver esta semana en las noticias, en el que hemos, hemos prácticamente la, con fiscalía, con apoyo de fiscalía, eh, hemos capturado personas que efectivamente estaban involucradas en procesos ilegales o prácticas agresivas. O menos, ¿De cuánto más era, más o menos fue la evasión tributaria? 286 mil. ¿Dentro del monto de los...? En ese tiempo, ¿no? Porque hablábamos que anteriormente también tuvimos eh, gente detenida, en, con indagaciones, seguimos trabajando mucho con Fiscalía en todas las denuncias. ¿Cuánto es la recaudación anual de impuesto a la renta o de IVA, perdón? Es de el IVA. más fuerte, IVA e impuesto a la renta, ¿cuáles son más fuertes? No, no, el más fuerte es impuesto a, a la renta. Ya, Tiene un porcentaje bueno. mucho más fuerte justamente de nuestra recaudación eh, zonal y también a nivel nacional, mm. ¿no? estamos hablando de que estamos, queremos alcanzar los 14.700 millones aproximadamente para este año, ¿no? Y, nos, y digamos que el porcentaje de proporción del impuesto a la renta es importantísima en ese en ese valor, diríamos que es aproximadamente más allá del 50%. Hay muchos evasores que todavía no se encuentran y podemos decirlo porque si la evasión considerada de esas personas que se capturó llega a 200 mil dólares. En un universo de 14 mil millones no son nada. Sí, pero ese es un, uno de los, de los casos. Nosotros tenemos atrás de eso muchísimos casos adicionales que seguimos ya. trabajando. Entonces, el valor no podemos cuantificarlo o solamente para 286 mil en base a una recaudación total. ¿no? no podríamos hacer eso. Creo que es un poco peligroso también hacerlo. Cuando atrás de eso venimos trabajando bastante fuerte con fiscalía y tenemos mucho más que esa cantidad. Hace. ¿Y cuándo van a conocerse? Eso, estamos eh, a disposición también de investigaciones. También estamos, o sea, no depende 100% del servicio de rentas internas. También depende de que Fiscalía también nos vaya también haciendo sus investigaciones y logremos hacer algo bien articulado para que se dé conocer a la prensa. Hace muchos años existían normas penales propias dentro del Código Tributario que hubieran permitido mayor agilidad. Lamentablemente fueron eliminadas. Le agradezco Gracias. mucho por haber estado con nosotros. Agradecemos a nuestra invitada por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, practiquen cualquier acto que los lleve hacia la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Nos vemos.